una siembra por la vida. Linda, excelente. Estaba pensando que la semana pasada estamos todos tensionados, todos unos contra otros, y mira qué bonito hoy todo lo contrario, plantando vida, que es lo más bonito. ¿Sí? O sea, si se tumbaron 4 o 5 árboles, estamos plantando 200, 300. Qué bonito que siempre fuera así. Bueno, creemos que este es un compromiso que como institución educativa tenemos, y es en el proceso de fortalecimiento de todo el proceso ambiental, ¿cierto? Entonces, estamos con los maestros participando de esta jornada, y como lo decía el mensaje, es una compensación al daño que hemos causado, ¿cierto? Hoy con esta siembra estamos retribuyendo y estamos fortaleciendo la conciencia ambiental y ratificando el compromiso que como institución tenemos en todos los procesos ambientales y de preservación del patrimonio natural de nuestro territorio. Hoy estamos en Supía y la idea es que estas campañas las podamos nosotros seguir fortaleciendo a nivel de comunidad y de institución. Esta jornada significa sembrar vida. En estos días de lucha y resistencia y de crisis que está pasando en nuestro país, para nosotros es muy importante contribuir a nuestra madre naturaleza con devolverle todo lo que nos ha dado por medio de la siembra de estos árboles. Para nosotros es muy gratificante en este día contar con la presencia de toda esta gente que también lucha por sus derechos y que se suman a esta campaña de sembrar vida por el territorio, por el país y por, digamos que, la conservación de nuestra madre naturaleza. Muy importante retribuir al daño que se realizó en estos días con la tala de árboles indiscriminada por el paro. Entonces, lo que busca esta jornada es retribuir un poquito a eso, y sembrar vida siempre es importante. Pues la idea es contribuir un poco con el medio ambiente. Saben las consecuencias de todo el cambio climático, de lo poco que se contribuye para el mejoramiento del medio ambiente, y pues es un granito de arena, muy pequeño, pero lo importante es seguir en esas campañas. Porque estamos sembrando la vida, estamos sembrando la esperanza y estamos devolviéndole también a la Madre Tierra todo lo que nos ha regalado. Pues porque es muy importante, vine en compañía de mi hija y quiero que ella también aprenda a querer su territorio, que lo cuide, que lo siembre. La iniciativa es excelente porque es un poco compensar y resarcir las afectaciones que se han hecho en la naturaleza, compensar el medio ambiente. Sembrar árboles es una forma de agradecerle a la naturaleza y de estar en armonía con ella. Por todos nuestros líderes que han caído en estas protestas, y porque sembrar vida es fortalecer nuestros procesos organizativos. Muy motivante, y más motivante ver cómo la comunidad se incluye, cómo la comunidad participa, cómo la comunidad entonces se empodera de este proceso tan importante que es la minga, es el paro, el apoyo al paro nacional, pero además reponiendo, digamos, lo que hemos utilizado en la madre naturaleza, que son los árboles, en este caso, que se utilizaron aquí en la vía, algunos de ellos estamos devolviéndole a nuestra madre naturaleza esa necesidad de vida que necesita permanentemente. Y consecuentes con la campaña en el resguardo siembra un árbol por el resguardo, hoy estamos aquí en la vía sembrando un árbol por la vida, porque precisamente se enmarca este paro nacional, que es en el derecho a la vida, en el derecho a tener beneficios por constitucionales del Estado colombiano. Entonces
es una labor muy bonita que se viene haciendo hoy aquí desde el Cabildo Indígena Cañamón Loma Prieta a través de su programa de patrimonio natural.